Como es de conocimiento público, el Metropolitano Distrito del Tambo es uno de los más grandes de la región Junín. En la actualidad cuenta con una población de más de 170.000 habitantes y concentra el 43,9% de la población de la ciudad de Huancayo. Por su estratégica ubicación, ostenta un vertiginoso crecimiento demográfico y comercial. Para algunos ciudadanos, el Tambo es sinónimo de una urbe llena de cemento, literalmente hablando. Sin embargo, en muchos de sus anexos aún se sigue practicando las tradicionales actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Quienes aún lo practican, en muchos de los casos, se convierten en los principales abastecedores de los mercados locales e incluso de la capital de la República. Sin embargo, recientemente los rostros de entusiasmo de los hombres del campo se tornaron melancólicos debido a los embates de la naturaleza. Una variación La cazadora helada afectó todos sus sembríos, especialmente de productos tales como maíz y papa, dejándolos prácticamente en la bancarrota. Ante esta problemática, la actual gestión edil 2015-2018 que lidera el licenciado Aldrin Zárate Barnoy dirigió su mirada hacia los humildes hombres del campo, principalmente de los anexos de Gualahoyo, Ancalayo, Pacha, Cochas Grande, Cochas Chico, Culpa Alta, Culpa Baja, Incho, Asa y Humuto, iniciando con la entrega de 9.000 litros de biol. 5 litros de biol en 100 litros de agua, que eso te vale para media hectárea. Entonces multiplicamos, simplemente diremos 10 litros de biol en 200 litros de agua, eso te hace una hectárea. En esta entrega, el ingeniero Adolfo Rodríguez Fuentes señaló que este componente es un abono orgánico natural para mejorar la producción agrícola y está elaborado a partir del estiércol de los animales. El proceso se inicia en un biodigestor, pero su obtención es un poco lenta. Sin embargo, es un excelente estimulante foliar para las plantas y un completo potenciador de los suelos. Bueno, es una actividad bastante importante, toda vez de que hemos visto, ¿no?, la necesidad de que muchas de las plantas, principalmente maíz, papa, han sufrido efectos de lo que es la helada y la granizada. Por ese motivo, el interés del alcalde de poder apoyarles con lo que es la entrega de biol. El biol les va a ayudar a que puedan recuperarse, ¿no?, tener mayor producción de forraje, mejor floración, pero se le explica también, ¿no?, no es necesario que el biol se le llegue cuando haya afectado las heladas, sino que se le debe dar continuamente con la finalidad de que pueda producir mejores frutos y por ende, ¿no?, mejor producción. Por su parte, el gerente de Desarrollo Social, Bertoni Machadamia, mencionó que la distribución del abono foliar es totalmente gratuito y que acá agricultor se le entregó aproximadamente de 4 a 5 litros, los cuales serán tratados técnicamente, recordando que previo a ello se ha desarrollado capacitaciones a los agricultores de los anexos con el objetivo de dar a conocer la importancia de dicho líquido. Justamente se está haciendo la entrega de este producto bio, que es un abono pues orgánico, que se va de alguna manera pues mejorar, ¿no?, en el cultivo del maíz, de la papa, de las habas, de todos los tuberculos que se cultivan en este sector, ¿no? Y entregando pues a la población no solamente este bio, sino el compost. ¿En la planta de tratamiento de la mejorada? Así es, en la planta de tratamiento de la mejorada se tiene. En el nuevo área también, Dios mediante, vamos a seguir pues trabajando en esa misma mística. Esperamos también el apoyo de la población.